bienestar a los enfermos de Alzheimer. Tenemos el placer de tener a la Fundación Alzheimer, ¿vale? Y tenemos a Noemí Culleis y a Grisel Rodríguez, que nos van a presentar su software. Le damos un fuerte aplauso, gracias. Todos vuestros. Gracias, Richard. Veamos, mi nombre es Grisel Rodríguez, vengo en calidad de directora de la empresa de marketing y comunicación en nuevas tecnologías, Consumacon, en compañía de Noemí Culleis, directora de la Fundación Alzheimer. Venimos a presentar el que es el primer manual interactivo en intervención de demencias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que damos un paso en el tratamiento de las enfermedades degenerativas como puedan ser el Alzheimer. A lo largo de la presentación recorreremos, analizando el contexto y qué sentido tiene esta enfermedad, revisando datos que nos harán o nos dejarán más claro un poco cómo se mueve esta enfermedad en la actualidad. Bajo la consigna, ayúdanos a recordar, hemos venido aquí a la Campus Party. Los recuerdos, ¿os viene algo a vuestra memoria? Un día llegaremos a viejos también, aunque nos parezca mentira, y tal vez no tengamos la capacidad, ni mental, ni tal vez física, de mantenernos por nosotros mismos. Tal vez perdamos la autonomía. Si revisamos en este gráfico demográfico, si revisamos cifras de lo que significa el hacerse mayor, veremos cómo la curva crece a una velocidad inusitada si vamos sumando años. En el 2050 contamos con una población mayor de 80 años de cerca de 16.000 personas. Si miramos un poco atrás, por un lado veremos que en el 1960, después de las dos grandes guerras que hubieron, los avances médicos nos permitieron ¿qué? Nos permitieron erradicar enfermedades como la tuberculosis, impidiendo que siguiera siendo una enfermedad de riesgo. Se descubrieron los antibióticos, como la penicilina, a manos de Fleming. Y toda esa serie de cosas, todos esos avances médicos, permitieron que mejorase la calidad de vida. Ahora bien, el mejorar la calidad de vida también constituyó otro gran reto para el siglo XX, que era el incremento en la esperanza de vida. Eso nos va dando un sentido de la importancia que tiene el de ir cuidando de nuestros mayores, porque si ahora bien nosotros somos jóvenes, tarde o temprano alguien tendrá que cuidar de nosotros. A modo de nota de la gráfica anterior, la enfermedad de Alzheimer es muy joven. Fue descubierta en el 1906 a manos de Alois Alzheimer y es una enfermedad que no tiene cura, que por más que existan tratamientos farmacológicos, estos simplemente son paliativos y no significa que vayamos a recuperar ninguna de nuestras funciones cognitivas. En la actualidad, ¿de qué estamos hablando? Pues que existe un 3,9% de la población, es decir, un 23% de personas mayores. Que entre el 2000 y el 2050, el porcentaje de personas de más de 60 años pasará del 10 al 22%. Si miramos otro poquito más allá, veremos que este progresivo incremento de personas de más de 85 años llegará a ser un 8,5% de la población mundial, que tendrá más de 65 años. Es decir, fijaos, se igualará el porcentaje de niños al respecto de los mayores. Hola, hola. Es curioso, ¿no?, pensar que nuestra mente se pueda comportar como un ordenador. Pero no es tan extraño. De hecho, el Alzheimer lo podemos considerar un virus de la mente. Si
lo mirásemos desde una perspectiva científica, lo que yo os podría explicar a grandes rasgos, Noemi entraría en detalles, tiene que ver con que la enfermedad de Alzheimer consiste, por así decirlo, en una alteración en cómo nuestras proteínas van moviéndose por nuestro cerebro, se aglutinan por ahí y las cosas empiezan a funcionar mal. Estamos hablando entonces de que la enfermedad como tal tiene un efecto dentro de lo que es todo nuestro sistema nervioso central. Neuropsicología. Si un técnico informático es aquella persona que nos va a arreglar nuestro ordenador, ¿qué rama de la ciencia es la que se dedica a arreglar nuestras cabezas? Pero no lo digo en el sentido de sentarse en un diván, lo digo en la línea de cómo recuperar disfunciones, pérdida de memoria, como es de lo que os debe sonar el Alzheimer, como pérdida en la capacidad de cálculo, pérdida en la capacidad de análisis de las cosas, de cómo visualizamos las cosas, nocias. Pues dentro de todo lo que es este campo que trata la mente, tenemos las ciencias cognitivas. Entre ellas tenemos la neuropsicología. La neuropsicología converge entre la psicología cognitiva y la neurología. Es fundamentalmente clínica. ¿Qué hemos de tener en cuenta a día de hoy? Pues que otras disciplinas, también dentro de lo que es las ciencias cognitivas, como puedan ser la filosofía, el lenguaje, la biología, incluso la inteligencia artificial, aunque os parezca mentira, cada vez están colaborando más entre sí, cada vez están apoyándose más las unas a las otras para tratar de averiguar soluciones que nos permitan no solo aprender de lo que es el comportamiento de nuestra mente, de su funcionamiento y de sus procesos, sino de encontrar soluciones para hacer frente al avance de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Entonces, si nos focalizamos en la neuropsicología, es porque es la ciencia que trabaja con herramientas, es decir, realiza tratamientos para poder tratar a los pacientes de Alzheimer. De ahí que resaltemos que es fundamentalmente clínica. Como comentaba, trata de proporcionar una explicación sobre el funcionamiento de los procesos cognitivos y de la conducta a partir del estudio de sujetos que han sufrido lesiones cerebrales. Cuando una persona que padece Alzheimer se presenta en la fundación, tiene que pasar primero por una serie de test, por una evaluación. Esa evaluación es llevada a cabo por un neuropsicólogo, que es el que valorará el estado del paciente. Dicho así, se requiere de una serie de conocimientos, de nociones, evidentemente, para saber que esa persona mayor que tienes delante, que no es un niño, pero parece que se comporte como tal, pues qué es lo que uno puede estar haciendo por él, ya que cada tratamiento tiene que ser hecho prácticamente a medida del paciente. Como decía, previo al tratamiento de EA, de la enfermedad de Alzheimer, se evalúan los posibles daños cerebrales anómalos en las estructuras del sistema nervioso central. Es mediante test psicológicos que se van a valorar esos procesos cognitivos, es decir, hay un puntaje, hay una medición. Estos test dan resultados y esos resultados son los que van a permitir elaborar escalas de valor. Por lo tanto, podremos ver en qué grado de avance de la enfermedad se encuentran los procesos cognitivos, psicológicos, emocionales y del comportamiento individual. Como decía antes, la enfermedad de Alzheimer no tiene cura. A día de hoy, no. Todavía no ha habido nadie que invente un chip que se pueda insertar en nuestra cabeza y que nos permita recuperar toda una serie de cosas. Pensemos en qué supone el Alzheimer para una persona. Imaginaos que de a poco vais perdiendo vuestra autonomía, vuestra capacidad de leer, de levantaros, de moveros, de entender lo que os rodea. Estaríamos hablando entonces de que vuestras circunstancias hacen que dependáis de los demás. En la Fundación Alzheimer,
que ya fue fundada en el año 1996, un grupo de personas deciden actuar ante el aumento de incidencia de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, es curioso pensar que al principio, cuando ellos comenzaron a trabajar con los pacientes, a tratarlos, a ofrecerles esa mejora en la calidad de vida, nos encontramos con que el material que utilizaban partía de material para niños, es decir, lo que utilizan los niños para jugar, para poder desarrollar sus funciones cognitivas, pues era lo que utilizaban estas personas mayores. Con lo que ellos vieron que era necesario el desarrollar material psicoestimulativo. Este material psicoestimulativo recibió el nombre de MIT. ¿Desde dónde la Fundación trabaja con este problema? Es a través de su área obra social, donde se detecta la necesidad de crear nuevas herramientas de trabajo para llevar a cabo el tratamiento psicoestimulativo. Y ese detectar la necesidad de crear no pertenece solo a 1996. Su ejercicio de búsqueda de innovar nos ha llevado a día de hoy a que estemos aquí presentando esta aplicación. Fijaros que al principio de la presentación nuestra aplicación se llama MIT, con dos I's, Manual Interactivo de Intervención en Demencias. Viene a ser la segunda generación, lo que en formato digital. Ellos lo que desarrollaron fue un manual de intervención en demencias en formato analógico. ¿Qué quiere decir esto de analógico? Bueno, veréis, el primer día que llegué allí y me encontré con el reto de desarrollar una aplicación de estas características, porque el que sea interactiva y el que sea para táctil solo significa una cosa, y más trabajando en un campo como es el clínico. Significa que la metodología de tu cliente, que ha sido sobre papel, que ha sido en formato analógico, tú la tienes que trasladar a un formato digital. A un formato en el que el usuario, el paciente, que a día de hoy son generaciones que no están vinculadas con la informática, ¿no? Pues que esa persona igualmente, de una manera intuitiva, sepa pues, que simplemente tiene que resolver un ejercicio con el que va a estar trabajando algo. Pero es que además de estar trabajando algo, la tecnología lo que nos aporta, lo que les aporta a los pacientes, es mantener su nivel de autoestima, sentirse independientes, mantenerse en un nivel de autonomía. Además, no hemos de olvidar que no solo son las personas afectadas por la enfermedad las que la padecen, también así están sus familiares. Como decía, a día de hoy nos encontramos aquí porque la Fundación no ha dejado de pensar en el futuro, en ver más allá, innovar. 10 años más tarde el término e-inclusion cada vez es más familiar. Desde las nuevas tecnologías se empiezan a desarrollar aplicaciones orientadas al tercer sector, entre ellas el MIT. Resaltemos aquí dos palabras, una de ellas es e-inclusion. ¿A cuántos de vosotros os suena este término? ¿Os es familiar? Bien. Se ha hablado en alguna que otra campus party de la inclusión digital, es decir, de la importancia de acercar las nuevas tecnologías a personas que, por pertenecer a un sector social más, digamos, precario o en peor estado, pues no pueden tener acceso, ¿no? Con e-inclusion hablamos de algo similar, pero dentro de lo que es el campo social. Es decir, las personas que están discapacitadas o que tienen algún tipo de minusvalía, podríamos incluirlas dentro de este grupo, que está tratado por e-inclusion. E-inclusion engloba todos aquellos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de personas que presenten discapacidades o minusvalías. El segundo término a resaltar sería el tercer sector. Cuando hablamos de tercer sector nos referimos a centros de día, asociaciones, fundaciones, es decir, todas aquellas entidades que lo que hacen es ofrecer servicios para mejorar la calidad de vida de estas personas que presentan esta serie de minusvalías o de discapacidades. Bueno, dicho esto, solo me queda dar paso a ver la aplicación.
Bien, me hubiera gustado presentar más esquemas, porque entiendo que lo que es gráfico suele ser más comprensible, pero vamos a irlo trabajando en esta parte. ¿Cómo se traslada de un formato analógico a un formato digital y más trabajando con información? Pues veréis, requiere de un análisis previo, requiere de consensuar con tu cliente pues, lo que quiere conseguir, ¿no? Hasta dónde quiere llegar, y requiere sobre todo de echar imaginación a los problemas que se van presentando durante el desarrollo, puesto que la importancia en esta aplicación, ya que es de uso interactivo, ya que es su soporte táctil, pues significa que todos los elementos que podamos llegar a disponer en el entorno, aparte de ser coherentes, pues mantengan al usuario como interesado en el uso de la aplicación. Como decíamos anteriormente, cada tratamiento se adapta a las características de nuestro paciente después de haber realizado la evaluación. De este modo, consideramos que existen tres niveles. Al contrario de lo que podáis pensar, el nivel alto corresponde al grado menos avanzado de la enfermedad. Nivel medio, podemos decir que estamos a un 50% de nuestras posibilidades. Y nivel bajo es que ya nuestro rendimiento, la máquina ya ha empezado a dejar de funcionar. ¿Cómo se organiza este tratamiento a nivel interactivo? Como apuesta inicial, existió un previo, una demo, en la que lo que queríamos era trasladar la gestión de los pacientes a una aplicación de carácter interactivo. A su vez, queríamos gestionar a través de esta aplicación lo que serían las fichas, lo que vosotros vais a ver ahora a través de esta aplicación. Esa aplicación quedó en una demo y entonces surgió la oportunidad de desarrollar este proyecto. En este proyecto lo que hicimos fue focalizarnos en el tratamiento en sí, es decir, de cada nivel escogimos 10 fichas y esas 10 fichas decidimos que, bueno, que no necesariamente le teníamos que entregar a nuestro paciente 10 fichas a realizar, sino que le podíamos dejar escoger entre 4, 6 o 10 fichas. Ahora bien, estas fichas no son al azar, tienen que ver con las 5 funciones cognitivas que se ven afectadas por la enfermedad de Alzheimer: atención, cálculo, memoria, lenguaje y nosias. Nosias, si no os resulta familiar, cosa que me pasó a mí el primer día que la escuché, tiene que ver con la visualización, ¿de acuerdo? Con la visualización de los elementos, es decir, nuestra capacidad de distinguir la distribución y dónde están las cosas. Tratando estas 5 funciones cognitivas, por cada una de ellas tenemos 2 fichas, de ahí nacen esas 10 fichas. A partir de ahí, cuando escogemos un nivel, para la presentación tenemos preparadas estas 4. Al entrar, tras escoger el número de fichas, nos aparece una ficha informativa del nivel, la función cognitiva y el título de donde nos encontramos. Fijaros que si fuera pensada para una persona normal sería como un poco absurdo, ¿no? Los tiempos de espera, el tamaño de los textos, pero eso todo eso gana importancia. Por lo tanto, si nos imaginamos el uso de lo que estamos viendo aquí en una táctil, entenderemos por ejemplo que el tamaño de los iconos sea grande, que se esté indicando el número de pantalla donde nos encontramos y que, si así lo deseamos, podamos volver a ver el enunciado. Pensad una cosa, estos ejercicios no están pensados para que el paciente los haga de una manera autónoma, él solo, están pensados para que exista un capacitador, una persona a su lado que le vaya orientando, guiando en caso de entrabancarse. También cabe resaltar, por ejemplo, que aquí los textos permanecen. Tenemos un enunciado general y un enunciado particular para la pantalla donde nos encontramos. A partir de aquí, en las características de este ejercicio, lo que tenemos que hacer es ordenar las acciones, ¿no? Ir clicando en orden. Vamos allá. Preparar la cena, cenar,
Lavar los platos, no. Recoger la mesa. Lavar los platos. Quitarse la ropa. Ponerse el pijama. Meterse en la cama. Dormir. Como hemos podido ir viendo, a medida que vamos solucionando, se le va informando al usuario del orden de la acción. Si os preguntáis si estas acciones tienen un carácter aleatorio, es decir, que si la próxima vez que yo vuelva a ejecutar esta ficha me van a aparecer en el mismo orden, hay casos en los que se ha valorado esa opción y hay casos en los que se ha desestimado. Pues vamos con la siguiente, que va de restaurante. Entrar en el restaurante, ver la carta, no, pedir la mesa, ver la carta, pedir los platos, comer, pedir la cuenta, pagar y salir del restaurante. Fantástico, pasamos a la siguiente. Nivel medio, no seas, pinta con el dedo. Este ejercicio es bastante interesante. Sobre todo pensarlo así, está orientado a táctil y está orientado a personas que no tienen la capacidad de atención ya al 100%, tienen que irse fijando en las cosas. Aquí de lo que se trata es de ejecutar la acción que nos indica, reafirmando al usuario, puesto que ya nos encontramos en un nivel medio, reafirmando al usuario a través del color de la cajetilla a qué color tiene que hacer referencia. Observemos lo siguiente, y es que al pasar por encima, si el usuario clicase aquí, no habría acción alguna, es un caso a contemplar, y solo será en caso de acertar el color, cosa que no estoy haciendo. Ahora, en caso de acertar el color, a medida que vayamos acertando los colores que se nos indica en la instrucción de arriba, iremos pasando de pantalla. Es difícil, quizás, sin el material delante original, poder llegaros a transmitir lo complicado que llegó a ser el realizar este trabajo de las especificaciones. Porque por más que al inicio del proyecto se redactaron 3 dosieres de especificaciones de unas 45 páginas cada uno, todo ha ido sufriendo cambios constantemente. Porque las nuevas tecnologías tienen eso, ¿no? Que es ver para creer, que es en el momento en que lo tienes delante que dices, me gusta, no me gusta, se está alejando de lo que realmente necesita el cliente final. F1, E4, C3, D6, B5. Por ahí nos han chivado, B5. Muy bien. Ahora nos queda pulsar el color rojo y seguir haciendo. Son todas estas de aquí. A este respecto, la idea en un futuro con esta aplicación es que la actividad de nuestro paciente, tanto como el tiempo que se pase delante de la pantalla, como los resultados de éxito o fracaso que pueda llegar a tener, sean registrados mediante un sistema de base de datos. De hecho, se apuesta porque en los centros de día, pues estas pantallas táctiles puedan ser usadas por diferentes pacientes para hacer un seguimiento de su tratamiento.
está contemplado en el uso de la aplicación de los ejercicios que transcurrido cierto tiempo, en el caso del nivel alto son 10 minutos, en el caso del nivel medio y del nivel bajo son 5 minutos, pues transcurrido ese tiempo de inactividad ante la pantalla, retornaríamos a lo que es el inicio de la aplicación. Por último, quisiera mostraros por lo menos ni que sea una ficha del nivel alto. Para que veamos un ejemplo de otras posibilidades. Siempre nos referimos a situaciones en las que el usuario tenga que interactuar. Siempre hemos estado tratando esos casos. Además, ponemos a su alcance el avisos, ¿de acuerdo? Tales como el previo que habéis visto o este acerca de las oportunidades que le quedan. En este caso, en la ejecución, si queréis luego, tendremos por aquí enchufada la táctil al portátil y si queréis jugar un rato con la aplicación para ver cómo funciona. En el esquema de este ejercicio de lo que hablamos es de buscar números consecutivos, como puedan ser el 8, 9, 1, 2, y así nuestro paciente iría clicando y solucionando lo que es el ejercicio. Bueno, pues de lo que es nuestra aplicación Meet, el manual interactivo de intervención en demencias, esto es todo. Si queréis luego pasaros por aquí, seréis bienvenidos. ¿Dudas? ¿Observaciones? ¿No? Muchas gracias por venir. Hola. No, que quería hacer una pregunta, porque es un poco tímido.